esta hora nosotros establecemos un contacto con nuestra compañera Gisette Cabrera, quien nos trae detalles. Te escuchamos, Gisette. Así es, transmitimos desde la sede de la Universidad Experimental de la Seguridad acá en Caracas, y es que el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz realiza una importante dotación de insumos de bioseguridad a todos los funcionarios desplegados en puertos, aeropuertos y puestos fronterizos del país con el propósito de detectar cualquier posible contagio del COVID-19 o mejor llamado coronavirus. Información de esta importante entrega la hace el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Mayor General Néstor Luis Reverol. Sí, muy buenos días a todo el pueblo de Venezuela. Hemos sido instruidos por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, quien nos ha orientarnos a abocarnos en todas las medidas necesarias que debemos desarrollar para la prevención de una de las situaciones más significativas que tiene que ver con las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud, como es el coronavirus, COVID-19, y que ya se ha declarado una pandemia a nivel mundial, y hemos tomado todas las medidas necesarias para la protección del pueblo de Venezuela. Hoy hemos convocado a los 74 jefes de los puntos de control migratorio. Conmigo se encuentra el viceministro de Hospitales, el Ministerio del Poder Popular para la Salud, y se encuentran los viceministros del despacho de nuestro ministerio, así como también el jefe del SAIME y el jefe de la Policía Migratoria del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariano, con sus 74 jefes de puntos de control migratorio, para desplegar de una vez todas las medidas de prevención que sean necesarias. Nos estamos entregando en instrucciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, para atender esta emergencia nacional, un conjunto de equipamientos, 46.500 mascarillas faciales, así como también 90 termómetros digitales infrarrojos para verificar conjuntamente en cada punto de control fronterizo y migratorio, conjuntamente con los representantes de las ASIC, de las áreas de salud integral comunitaria, conjuntamente con el Ministerio del Poder Popular para la Salud, georreferencial, el punto de control migratorio, para que se aboque también un equipo multidisciplinario en apoyo a estas medidas preventivas. Igualmente estamos entregando 90 trajes de protección y alrededor de 10.000 guantes quirúrgicos para que faciliten pues todas estas medidas preventivas. Por supuesto, hemos diseñado un plan especial para la protección de todos nuestros cuerpos de seguridad del Estado en todo el territorio nacional. Y estamos previendo esta dotación para que a partir de mañana ya comiencen a instalarse todas las medidas preventivas en los 74 puntos de migración que tenemos en el país. 8 internos, 25 terrestres, 20 en aeropuertos, 21 en puertos, para un total de 74, donde participan 1.524 hombres y mujeres del SAIME y de la Policía Migratoria en un solo equipo de esfuerzo para prevenir pues cualquier infección de este poderoso virus. También queremos informar que hemos establecido algunas medidas, cumpliendo instrucciones de la vicepresidenta ejecutiva de la República, la doctora Delcy Rodríguez, que integra la Comisión Presidencial ordenada por nuestro presidente Nicolás Maduro, en la elaboración de un plan integral de prevención ante amenaza del coronavirus, COVID-19, en los cuadrantes de paz. Así como también todos los protocolos de bioseguridad del SENAMED, que tiene que ver con la atención del SENAVE. Hoy tendremos una importante reunión también con los representantes
de el concilio ecuménico que representan los diferentes cultos religiosos en el país, para también establecer los protocolos, así como también hemos instruido a estos mismos hombres y mujeres de los puntos de control migratorio y fronterizo que no puede salir ninguna persona hacia Colombia o hacia Brasil que no lleve tapaboca. Igualmente no puede entrar ninguna persona, sea venezolano o extranjero, al territorio nacional que no traiga tapaboca. La instrucción es clara. Es decir, que las personas que van a salir, por ejemplo, de San Antonio a Cúcuta, deben llevar su tapaboca. Igual las que van a ingresar. Así, en todos los puntos de control fronterizo peatonales, por ejemplo. Y también se ha ordenado que todos los organismos de seguridad del Estado, todos los cuerpos de policía, pasan al control operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para que en el territorio dirija un solo plan de acción, de emergencia, de contención activa, para atender esta emergencia nacional y, bueno, y todas las medidas que tienen que ver con la prevención, que hay que recordarla. El saludo, utilizar todas las medidas preventivas que ha recomendado el Ministerio de Salud, y los casos sospechosos, inmediatamente informarlo para que la población no entre en pánico por una fiebre. Eso no quiere decir que esté infectado. Hay que ver si está en presencia del coronavirus para que la población mantenga la calma y la atención en los 46 hospitales que se han diseñado para tal efecto, así como también todas las medidas que está aplicando o que va a aplicar a través de protocolo el ministro de Transporte para lo que es el transporte masivo de personas, y seguir avanzando en la prevención integral ante esta emergencia que tiene un efecto mundial. Nosotros vamos a continuar en las diferentes reuniones, en las diferentes aprobación de protocolos, y tenemos activado una mesa de reuniones permanentes para ir atendiendo protocolos y apalancar pues el sistema público nacional de salud, y también el 911, el sistema nuestro de emergencia, está a la orden 24 horas para reportar cualquier incidencia. Así que mantenga el pueblo venezolano la calma, confíe en las autoridades que se encuentran desplegadas atendiendo esta emergencia, y seguimos avanzando en la construcción de políticas preventivas para atender esta situación. Gracias, muy buenos días. Así es, escuchamos parte de la información que da el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Mayor General Néstor Luis Reverol, con respecto a todas estas medidas que se están tomando, la dotación de guantes, termómetros, equipos necesarios para la detección y el manejo adecuado ante cualquier posible contagio de coronavirus en el país. Estos serán distribuidos en 75 puntos migratorios en todo el territorio nacional. Es la información que podemos ofrecerles a esta hora, y con esto retornamos el contacto a los estudios de Venezolana de Televisión.